Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing Frog. Estamos aquí con nuestra rana Jack Skeleton. Hoy vamos a... Ay, que me choco con esto. ¿Qué es esto? Una pelota. Quita, hombre, que me quitas el dramatismo de la escena. Hoy vamos... Ya se me ha quitado, maldita sea. Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente. Estamos aquí en Amazing Frog. Se acerca Halloween. Vamos a preparar un pequeño especial como de terror, ¿no? Vamos a ir a visitar los sitios más terroríficos del juego. Vamos a ir a visitar la ciudad de sangre, los zombies, los tiburones zombies. Vamos a dar una vuelta por ahí, gente. ¡Vámonos! ¡Hala, hala, venga! Venga, gente, estamos aquí, densidad de población al máximo, está todo lleno de personitas, de ranas. Usted, señora, témame, témame, soy Jack Skeleton, la rana del mundo de las pesadillas, maldita señora, toma. Y gente, la densidad de población está al máximo. Recordamos que eso afectaba al mundo de los zombies, a las alcantarillas, a las subterráneo. Va a haber 800 millones de zombies por ahí y hoy nos vamos a divertir cazándolos, tanto a ellos como a los tiburones zombies. Vamos a dar una vuelta, que hace tiempo que no vamos a las alcantarillas, venga. Creo que solo he entrado una vez aquí con la densidad de población al máximo, gente. Fue hace bastante, pero creo que esto era increíble. Esto era una cantidad de gente por aquí haciendo el loco, una cantidad de zombies volviéndose locos que no cabían ni por las callejitas estas que hay por aquí. Ay, Dios mío, espera, dame un arma, por favor. Antes quiero ir armado hasta los dientes. Aquí hay munición, aquí tenemos un lanzallamas, gente, vale, lanzallamas para mí, perfectísimo. Vamos a ir a destrozar esos bichos. Y aquí creo que tenía, pues, una escopetita y una AK-47. Voy a pillar la escopeta, no, no tengo munición, maldita sea, a ver aquí. Esto, tengo muy poquita munición. Y ya empieza, gente, ya empieza a haber zombies por ahí. Mirad, aquí en esta explanada nunca hay, ya veo uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, muchos más por aquí. Vamos a hacerles una visitilla. A ver, gente, ahí hay uno al lado de un barril de combustible. Si le damos al barril, se morirá. Vamos a ver, venga, vamos, vamos. La trampa de la muerte. La trampa de la muerte. No, 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 no. Se han puesto como locos. A ver, cuando uno... ¡Ay, Dios! Mirad la cantidad de ellos que hay. Cuando ese pase al lado del barril, toma. Bien, se ha caído, pero no, se ha muerto. Vale, les afecta la onda expansiva. ¿Dónde van? ¿Por qué huyen? ¡Ay, estos vienen a por mí! Malditos bichos, voy a bajar y os voy a destruir a todos. ¡No me sigáis! ¿Pero dónde vais? ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! ¡Ahora ya vienen! ¡Toma, toma! ¡En la cara, maldito! ¡Toma, toma! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡Venga! ¡A tomar por saco, maldito! Oye, pero ¿cómo resisten tanto estos zombies, de verdad? ¿Cómo resisten tanto los malditos bichos? ¡Mira la bomba! ¡Mira la bomba! ¡Mira la bomba! ¡Ahí te va eso! ¡Ahí te va eso, zombie! ¡Cuidado! ¡Que me matan! ¡Mira la bomba! ¡Va a estallar ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren con la bomba? ¿Y si le tiro una bomba al tanque de ácido ese que hay ahí? ¡Bomba al tanque de ácido! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa si explota! ¡Y pum! ¡Hala! No pasa nada. ¡Maldita sea! ¡Basta ya de seguirme, malditos bichos! ¡Basta ya! ¡Venga, arded ahí un poco! Vamos a entrar en las catacumbas, gente. Vamos a entrar hasta lo más profundo. Ya veréis la cantidad de zombies que llega a haber cuando aumentamos la densidad de población. Yo voy aquí purificando, purificación. Uy, 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 esto se empieza a parar un poco. Se empieza a parar un poco. Aquí debe haber 800 mil millones de bichos. ¡Venga, arded todos, malditos! ¡Arded! A ver, ¿dónde está? ¡Oh, mira el montonazo que hay ahí! ¡Mira el montonazo de bichos que hay ahí! Cuidadito, cuidadito, voy a quemarlos a todos, malditos bichos. ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué muy rápido? ¿Que voy como muy rápido? ¿No? ¡Ay, qué ha pasado! ¡Ah, me he quemado! ¡Maldita sea! Mira la cantidad de zombies que hay ahí, gente. Pedazo, pedazo manada. A ver, ¿puedo ponerme un esto para celebrar también Halloween? A ver, ahí, perfecto. Soy una calabaza. No, pero esta no me gusta. Me gusta más esta que tiene aquí una cara como... No, esta. Esta es más adorable. Esta es más adorable. A ver, póntela, compañero. Ah, sí. Perfecto. No, pero ¿por qué se cae? Póntela, hombre. Ah, sí. Ahora sí que vamos dando miedo, gente. Ay, mira cómo van cambiando los colores. Ah.
¡Ay, Dios! Esto sí que da miedo, ¿eh? Esto sí que da miedo, que retuerce la cabeza para atrás, se está riendo. ¡Ay! Y se me quita sola, ¿pero qué? Y se me queda enganchada ahora. ¡Ah, no! ¡No me sigas! ¡No me sigas, maldita bicha! ¡Qué miedo da! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ha desaparecido! Pero bueno, ¿estas calabazas qué son? ¿Estas calabazas son mágicas o algo o qué? No sé qué narices pasa. No sé por qué. ¡Ay! Yo voy de aquí. Esto son cosas fantasmales. Cosas fantasmales, gente. Yo voy a pillar otra AK-47. Voy a seguir viendo ahí las profundidades de las catacumbas estas que están infestadas de zombies por todas partes. Por todas partes. A ver, aquí hay más. Aquí hay más. El juego se para, ¿eh? El juego me va fatal de la cantidad de bichos que habrá por aquí escondidos, gente. Ay, 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 ay. Con la densidad de población esto se multiplicaba por 100, por 20. ¡Ah! Por 500. Toma, en la cara, maldito bicho. Y mira lo de ellos que hay aquí abajo. A ver si empiezan a correr todos. Ay, 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 ay. Mira la cantidad de zombies que hay. ¡Corred, malditos! ¡Corred! ¡Ah! ¡Que me arrasan! ¡Que me arrasan! ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Tú, maldito zombie, aparta! ¡Mira! ¡Estampido! ¡Estampido de zombies! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Maldito bicho! ¡Pártate! ¡Toma, tiro en la cara! ¡Dios! Se le ha visto el esqueleto, pero no lo he matado. No, ya no tengo más tiros, Arroja el arma, sacamos la escopeta. ¡Toma! ¡Tiraco en la cara! ¡Perfecto! Lo he destruido, pero ya no tengo más tiros. Pero mirad, ¿habéis visto la cantidad de bichos que hay aquí? Es que es increíble, ¿eh? A ver, bichos, pilladme. Me tiro a vosotros. Pilladme como si esto fuera un concierto. ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Ole! ¡Ole! Caigo aquí encima. ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Me ha comido la masa! ¡Me ha comido la multitud! Maldita sea, gente, nota mental. Si alguna vez veis un grupo de zombies, no os tiréis a ellos para que, con la esperanza de que os levanten ahí en plan, en plan estrella del rock, porque os van a devorar vivos, ¿vale? Apuntaoslo. Se van a enterar todos estos malditos monstruos, gente. Se van a enterar dónde estabais. Los que me han comido estaban ahí. ¡Bozo, gato! ¡Toma! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡Soltadme! ¡Me han reventado otra vez, malditos bichos! Creo que no ha muerto ni uno del bazocazo. Es que son resistentes a los bazocas, gente. No sé cómo son tan duros los malditos zombies. ¡Venga! Hemos cambiado de respawn, ¿a qué? ¡Hola! ¡Hala! ¡Venga! Yeah. A ver, ¿y dónde estaba el mundo? El mundo este de los... ¡Ay! ¡Que este bicho está vivo! ¡Que este bicho está vivo! ¡Maldita sea! Si pasas al lado de un esqueleto de un zombie, ¡mira! ¡Mira! ¡Es verdad que los esqueletos también cobraban vida! Ay, ¿qué me hace? ¿Me mata? ¡Hola, esqueleto! ¡Choca esos 5! ¡Choca esos 5! ¡Ole! ¡Ole, compañero! ¡Choca esos! ¡Ah! ¡Ay, que me come! Maldita sea, vale. Otra nota mental, gente. No intentéis ser amigos de un esqueleto asesino si viene lentamente a intentar mataros, ¿vale? No intentéis chocar los 5. Os pillará de la mano y os destruirá. No seáis tan ingenuos como yo. Pero ahora, gente, después de haberles tirado un bazocazo, por lo menos me he quedado a gusto. Ahora vamos a ir a hacer una visitita a los tiburones zombies que estaban por aquí arriba, gente. Estaban por aquí. A ver, tiburoncitos zombies, ¿dónde está? Y... ¡ay! Demasiado alto, demasiado alto. Baja un poquito. Que estaban por aquí, creo. Sí, aquí estaban, gente. A ver, aquí tenemos dos bazocas. ¿Me los puedo llevar? Dime que me los puedo llevar, por favor. Y aquí tenemos la caja. La caja especial del mundo de Halloween, del mundo de sangre, gente. Vamos a entrar. Vamos para adentro y vamos a destruir también a los tiburones zombies, esos súper peligrosos. Entramos ya al mundo de sangre, en el que todas las calles están aquí inundadas. Inundadas en sangre. Estos son los tiburones zombies. Pues de toda la gente que se han comido, pues han llenado las calles de sangre para nadar ellos. Pues una... han creado una sociedad de tiburones que nada, yo que sé, en sangre. Y tan a gusto que van los tíos. Y es verdad, había murciélagos, gente. Dijimos lo de cazar murciélagos. Ay, ¿servirán para algo? A lo mejor tienen alguna cosa rara, ¿eh?
No tengo ni la más remota idea, pero venga, a ver dónde están los tiburones. Yo voy sin miedo a ninguno. Sin miedo a ninguno, pienso torearlos a todos. ¡Aquí voy! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Ahí hay uno doblado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está doblado aquí el bicho! ¿Qué? ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué? ¿Se ha roto la cabeza? ¡Ah! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta, bicho! ¡Suelta! ¡Que quiero compadecerme del tiburón doblado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que está ahí! ¡Que está roto! ¡Hala! ¡Ya me destruyeron! ¡Ya me destruyeron tan pronto, gente! ¡De verdad! Pero cómo tienen tan mala leche. Es que tienen un extra de maldad estos tiburones, ¿eh? Pero extra, ¡ay! Ahí van mis globos. ¡Adiós, globos! Ay, Dios mío, pero este tiburón que hace aquí roto, que se ha roto la espalda el pobre. A ver, gente, ya sé que estamos muy cerca del día de Halloween, día especial, hay que pasar miedo, pero este pobre tiburón que ha clavado ahí la cabeza, a ver, no habréis sido vosotros los compañeros los que le habéis empujado ahí, ¿no? Hay que rescatarlo, el pobre, mirad lo que está doblado, que no es un tiburón, que parece una letra L, ahí, pum, doblado ahí, torcido, el pobrecito. Vamos a darle un cabezazo, vamos a sacarlo de ahí. A ver, ¿puedo pillar el barquito este? Tiburones, por favor, estoy intentando rescatar a vuestro amigo. El rescate del tiburón zombie. Venga, móntate, compañero, móntate. No, espera, que me he soltado. Lo siento, ahora vamos a intentar alejar a los tiburones. Vamos a ver si lo sacan, venga, compañero, sacadlo de ahí. Sacad de ahí el tiburón doblado. Ay, Dios mío. Venga, vamos a darle un buen guantazo. ¡Sal de ahí, tiburoncito! ¡Sé libre! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡No, no, no me pongáis boca abajo, malditos! ¡Que tengo miedo! ¡No me comáis! ¡No me comáis! ¡Que solo quiero! ¡Ah! ¡No, maldito bicho! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cómete un globo y te explote! ¡Ojalá te explote el globo! ¡Valhalla! Y otra vez que me mató con el tiburón doblado ahí delante. Maldita sea, gente, ¿dónde había una pistola de gancho aquí en este mapa? Creo que estaba por ahí arriba, ¿no? En la boca de un bicho de esos. Voy a intentar sacar a ese tiburón, aunque sea lo último que haga el pobre. Míralo, está ahí luchando, está vivo, se mueve. Está luchando por sobrevivir. A ver, aquí estaba. No, aquí había una pistola de rayos láser, que me la voy a guardar por si acaso los otros tiburones me tocan las narices. A ver, ¿y la pistola de ganchos dónde estaba? Gente, en la comisaría había, pero no la podíamos pillar, ¿no? A ver, sí, estaban ahí, pero es que recuerdo que había otra en algún lugar. ¿Estaría aquí en la boca del otro megalodón? No tengo ni idea. ¡Ay! Madre que lo tiro. Lo he tirado. Lo siento, tiburoncito. ¡Adiós! Toma, vaya trompazo que se ha dado. Suelta, bicho. No me sorbas. A ver, ¿y aquí dentro qué había? Es que no me acuerdo ni si había una pistola de gancho aquí en este mundo, gente. No tengo ni idea. La verdad, a lo mejor no la había. Y yo estoy creyendo que sí la había. ¡Ay! Este coche, ¿dónde la? ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Me lo pego! ¡Hola! ¡Venga! ¡Hala, río! Dime que puedo conducir mi coche. ¡Vienen 800 tiburones! ¡No! ¡Dejadme circular tranquilamente por la ciudad! ¡Este es un coche híbrido! ¡Este es un coche de estos acuáticos! ¡Un anfibio! ¡Dejadme, por favor, tiburones! ¡Por favor, dejadme circular como un ciudadano normal! ¡Basta ya de intentar tocarme las narices, por favor! ¡Habéis sacado a vuestro compañero! ¡No! ¡Sigue allí! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Me ha sacado del coche por las malas! ¿Pero qué te crees tú que eres? ¡Ah! ¡Me escapo! ¡No! ¡Me pilla otro! ¡Oye, estos tiburones! ¡Ah! ¡Me he escapado! ¡Corre! ¡Sube, bichito! ¡Corre! ¡Ah! ¡Tiene mordido un globo! ¡Pues te vas a venir conmigo! ¡Dos tiburones tienen mordido un globo! ¡Pues os vais a venir conmigo, malditos! ¡Os vais a venir conmigo hasta el infinito y más allá! ¡Y os voy a sacar del agua porque me da a mí la gana! ¡Ah! ¡Eso pasa por morder mis globos, malditos! No, no vayáis para abajo, están tirando muy fuerte. No, prohibido. Yo sé que dais mucho miedo y que sois muy malos y esas cosas, pero a mí me dejáis en paz. Mira cómo subo, los voy a tirar desde lo alto, gente. ¡Desde lo alto! ¡Venid conmigo, bichitos! ¡Venid! Esto os va a pasar por intentar comerme. A ver. Venga, la caza de tiburones. Se van a pegar un trompazo que se van a espachurrar, gente. ¡Ahí vamos! ¡Rompemos! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va otro! ¡No, pero quiero ver la caída! ¡Madre mía! Si es que he creado tantos globos para subir que ahora no veo nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¿Dónde han caído los tiburones, gente? ¡Oh, allí van! ¡Allí va uno! Creo que se ha estampado. Sí, se han estampado los dos. ¡Perfecto! Nos hemos quitado dos enemigos de en medio, gente. Facilísimo, fácil, sencillo para toda la familia. A ver...
ver, venga. ¡Ay, Dios, que ha atravesado el suelo! ¡Míralos los pringados! ¿Qué pasa ahora, eh? Ahora no me coméis, bichitos. ¡Uy! ¡Uy! Que lo puedo, que tengo fuerza suficiente como para tirar de él ahí. ¡Venga, bicho! ¡Venga! ¡Toma por saco, bicho! ¡Venga! Le pego como un pellizco ahí en la cola. Por muy mal que suene. ¿Qué te parecería ser mi mascota, tiburoncito, eh? ¿Puedo tocarte? ¿Puedo tocarte? Déjame acariciarte. ¡Oh! Me he echado dos tiburones de mascota, gente. ¡Dos tiburones de mascota! ¡He sido tan profesional! ¡Madre mía! Y levanta el puño y todo. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto la rana? Si es que está un poco temblando, un poco tiritando, ¿no? Yo también tendría miedo. Pero es que hemos domado dos tiburones zombies, gente. Los hemos sacado a la tierra. Y ahora son... Mira, voy a rascar la barriguita este. ¡Oh, qué mono! ¡Oh, oh! Mira, ¡oh, mira cómo le gusta! ¡Oh, madre mía! Si esto parece la escena de Jurassic Park, sintiendo la respiración del bicho. ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo respira. ¡Oh! ¡Dame un abrazo, amigo! ¡Oh! ¡Oh! No me comerás, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Suelta el brazo! ¡Suelta el brazo, bicho! ¡Ah! Vale, vale, son un poco agresivos. Hay que domarlos todavía, pero tengo dos mascotas nuevas, gente. ¡Dos mascotas nuevas! ¡He domado dos tiburones zombies! ¡Madre mía! El mejor Halloween de la historia, gente. Y ahora solo nos falta la puntita. La puntilla final, la guinda del pastel, que es salvar al tiburón incrustado. ¡Cabezazo! ¡Toma! ¡Maldito tiburón! ¡Sal de ahí! A ver, gente, aquí en la luna había nuevas armas, creo. A ver, a ver, a ver, a ver qué armas había. ¿Qué armas había? ¡Oh! ¡Una pistolita de estas de globos! Vale, es la arma perfecta para sacar ahí, de ahí al tiburón. ¡Vamos a poner punto y final al vídeo especial de Halloween! Aparte de teniendo dos criaturitas nuevas, dos tiburoncitos, vamos a salvar al tiburón en... ¡Ay, Dios! Casi me engancho yo. ¡Al tiburón enganchado, gente! ¡Venga! ¡Vamos a sacarlo de ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Necesita salir, compañero! ¡Venga, venga! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Empiezo a tirar esto para arriba! ¡Ahí! ¡Vamos a clavarle 800 millones de globos! ¡El bicho saldrá! Vale, gente, llevo ya 850 millones de globos aproximadamente y el bicho no sale, maldita sea. ¡Pero cómo es posible que esté ahí tan incrustado! ¡Venga, globitos! ¡Tirad para arriba de él! ¡Pero qué me estás contando! Vamos ahora a darle un cabezazo. Toma, venga, ¿quieres salir, maldito? Madre, si es que está incrustado ahí la cabeza, pero hasta el infinito y más allá el pobre. Ay, Dios mío. Maldito bicho, sal de ahí. Desincrústate, venga. Haz palanca con la moto esta, con la lancha. Venga, sal, saca la cabeza. Saca la cabeza, tú deja de intentar morderme. Y ayuda, tira de tu compañero. Pégale un buen mordisco o algo. Venga, ahí vamos. ¡Vamos! ¡Hay que sacar al tiburón! ¡Misión de rescate del tiburón doblado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Ahí está a punto, gente! ¡Los globos están haciendo su trabajo! ¡Debe salir! ¡Vosotros dejad de intentar morderme! ¡Venga, que sale! ¡Que sale el bicho! ¡Vamos! ¡Lo estamos empujando cada vez más! ¡Ay, ay, ay, ay! No, ¡pero no me volquéis! ¡Malditos intrometidos los otros! ¡Qué pesados que son! Pillamos un poco de carrerilla y... ¡Guantazo! Oye, gente, le hemos quitado el doblamiento. Ahora por lo menos ya no está doblado ahí a 90 grados. A ver, venga, que lo sacamos. Oye, tú, maldito tiburón, deja de morder. Es que eres un pesado. Eres un pesado, maldito. Otro que se viene. Otro que se viene con los globos. Bueno, pues otro tiburón para mi mascota. Para mi ejército de mascotas. Ven para acá, bicho, vente, maldito. Te vienes aquí con los otros tiburones. ¡Hala! Por malo, venga. ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! ¡Perfecto! Madre mía, gente, que vamos a sacar a todos los tiburones del agua. Pero el único que quiero sacar no soy capaz. Voy a darle un cabezazo desde las alturas. ¡Toma! ¡Sal ya de una maldita vez! ¡Ay, Dios mío! Hay que sacarlo de ahí, sea como sea. Aunque sea con 300 millones de globos. ¡Venga, para arriba, para arriba, para arriba! Aunque creo que los globos empiezan a sustituirse, ¿no? Cuando ya pasa, cuando ya he puesto muchísimos, ya empieza a sustituirse y tiene un límite, pero maldita sea, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Pero qué ha hecho ese tiburón para incrustarse ahí de esa manera, de verdad? Venga, gente, un último placaje. ¡Un último placaje! ¡Hay que rescatar al tiburón! ¡Toma!
Y venga, hombre, venga, sal, bichito, sal, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero bueno, pero qué narices le ha pasado al barco! ¡Ay, Dios mío, que me ha tirado el tiburón! Esto es imposible, gente, esto es imposible, tiburoncito, haz algo, hombre. ¡Tiburoncitos míos! No tengo ni idea de qué hacer para sacar a vuestro compañero. ¿Algún consejo? ¿Algún consejito, hombre? Si es que, maldita sea, si es que, ay, Dios. A ver, gente, vamos a intentar una última cosa. Aquí hay una bombona, aquí hay una bombona. La voy a poner al lado y le voy a pegar un tiro. A ver si con la explosión, la onda expansiva puede ayudar. Puede ayudar muchísimo, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que sacar a nuestro compañero, el tiburón. Esto, en vez de Halloween, se ha convertido en la misión de rescate del tiburón atrapado. A ver, venga, compañero. Hay que salir ahora, ¿eh? Hay que salir ahora. Yo te pongo aquí la bombonita. Ahí, no, no te vayas para abajo, bombona. Quieta aquí. Ponte aquí un poquito más. Un poquito más aquí. Vale. Ahora le pegamos una patadita que se ponga ahí al lado. Vale, perfecto. Lo está tocando, gente. Lo está tocando. Está tocando el tiburón la bombona. Ahora vamos a por la pistola de rayos láser. Si no se puede esto, yo ya no sé qué se puede. Venga, la explosión nos salvará, gente. A la de una, a la de dos y a la de tres. He dicho tres. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿La bombona? ¿Que no ha explotado? ¿Que no ha explotado la bombona? ¡Maldita bombona! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Vale, bueno, gente, desengancharlo, lo hemos desenganchado, ¿eh? Eso que no se diga. Y al que estaba detrás creo que también me lo he cargado. bueno, no ha sido de la forma más adecuada posible, pero yo creo que lo hemos salvado, aunque no haya sido lo más eficiente al 100%, creo que, al final lo hemos salvado, lo hemos desenganchado. Era, el logro era desengancharlo, gente. Luego que estuviera vivo, ya es algo más secundario, más más que no importa. Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio. Al final el pobre pues ha salido por la fuerza. Es que a quién se le ocurre sacar un bicho enganchado con una bomba gigante. Yo creía que no explotaba, creía que lo iba simplemente a desplazar un poco, que no era tan poderosa la bomba, pero sí, ha matado a todos y ha reventado todos los globos y todo. Así que al final, bueno, un poco fracaso absoluto, pero no, fracaso absoluto no. Al bicho lo hemos sacado, misión completada, gente. Montonazo de likes y aplauso por nuestra rara ya que esqueletón. Por favor, se lo merece sin ninguna duda. Pero nada más, gente, espero que os haya gustado este pequeño especial para las fechas que se acercan, las fechas de Halloween, las fechas del terror. Y bueno, hemos pasado un poco, pero nos hemos divertido. Nada más, gente, como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo, gente. Adiós. Ay, no me coma, bicho, no me coman. Ah, se está vengando por haber explotado a su amigo. Ah, suelta el brazo, suelta. Suelta, me meto. No.